Hola, ¿cómo están? Yo soy María Eugenia, bienvenidos una vez más a mi canal. Esta semana, y como ya habrán visto en el título del video, la idea es conversar acerca de la invención de Morel, del gran Adolfo Bioy Casares. Va a ser un análisis y un poco compartir las interpretaciones que me surgieron con la lectura. Así que va a ser un video que va a tener spoiler. Si no leyeron el libro y prefieren leerlo sin saber nada, no les recomiendo ver este video. Se lo sugiero para luego que lo lean. O quizás no les interese o no piensen leerlo. Bueno, en ese caso también están invitados a ver el video. Vamos a ello. Brevemente, Adolfo Bioy Casares fue un reconocido escritor argentino que nació en 1914 y falleció en 1999. Fue esposo de la gran escritora, también de su tiempo, Silvina Ocampo. Y fue un íntimo amigo de Borges. De hecho, esta obra fue prologada por Borges. Un prólogo magnífico, en mi opinión, en el que califica esta novela de perfecta, pero sí recomiendo que lo lean al final porque anticipa bastante de lo que va a suceder. Yendo directo a la obra para no extenderme más, la trama consiste sucintamente en un fugitivo que se está escapando de la justicia y que huyendo llega a una isla que presuntamente está deshabitada, una isla que le sugirió un amigo, un comerciante de alfombras, que le mencionó esta isla para que se refugie en ella, un lugar que se dice ha sido azotado por una peste. Y bueno, él comienza un diario que oficia de diario y también de informe respecto a lo que le está sucediendo allí, una vez que nota que no está solo. Al conocimiento de una enfermedad misteriosa que existía en la isla, se suma que empieza a haber personas que se comportan como turistas, como veraneantes, que bailan sin importar el entorno que los rodea, sin importar que hay víboras, que hay insectos. Además, la vestimenta no es adecuada para la época del año en la que están. La presencia de estos visitantes hace que el protagonista inmediatamente huya y descienda por las barracas hacia el bajo, que se le llama, hacia la orilla, que es una zona en la que está más al descubierto, más en peligro, al alcance de las mareas, lo que hace que deba aprender cómo es el funcionamiento de estas mareas, porque al dormir pueden alcanzarlo, se alimenta de raíces, o sea que está mal descansado, mal dormido, todo el tiempo se cuestiona quiénes son estas personas, que además las ve tan reales como es él mismo. Lo perturba muchísimo no saber quiénes son estas personas, que además es la situación en la que está el protagonista, que además no tiene nombre, o sea, es un protagonista que no sabemos cómo se llama, solo sabemos que es venezolano, que está condenado a muerte, pero no sabemos cuál fue el delito que cometió o que presuntamente cometió. Él dice que es inocente, y en esta situación, evidentemente, el ver que hay gente en la isla lo hace ocultarse, creer que vinieron a buscarlo a él, creer que hay toda una organización encubierta, que lo están vigilando, que lo están buscando y que lo van a encontrar. Esto genera un estado emocional de desequilibrio, de paranoia, que obviamente va a repercutir en las apreciaciones, que por supuesto que son desde su perspectiva, todas las anotaciones que hace en el diario. Por el propio formato que tiene, obviamente el diario siempre va a ser subjetivo. Bueno, disculpen los ruidos, hay unos ruidos impresionantes, están trabajando acá al lado, pero estuve esperando un rato que pararan y no paran y si no, no me va a dar el tiempo para terminar de grabar. Espero que no moleste mucho el ruido. Esta sensación de peligro que siente continuamente el narrador, que lo lleva a no exponerse, ocultarse, y que lo mantiene en un estado constante de tensión, es contrarrestada por una mujer, que luego sabremos que se llama Faustín, a la cual ve mirando el atardecer, cerca del mar, como abstraída, indiferente. Y esta mujer, que al principio no le causa tanta simpatía, de hecho siente una sensación de incomodidad al verla, algo que le es desagradable, pero de a poco esta percepción se va a ir transformando y finalmente va a confesar que es indudablemente hermosa. Esta mujer va a representar de alguna manera la salvación, un motivo por el cual arriesgarse, porque él sigue pensando que todo esto es una conspiración para atraparlo, que ella sería la carnada, que están buscando la forma de hacerlo salir de su escondite. Y sin embargo llega un punto en que esto al protagonista ya no le interesa. Decide jugársela de alguna manera y embarcarse a conocerla. Es en estos intentos de acercamiento a Faustín que el protagonista toma conciencia de que no lo ve o que finge no verlo. En un comienzo no le interesa desentrañar todos estos eventos extraños que están ocurriendo, solo le interesa ocultarse. Pero una vez que entra en escena Faustín,
la cosa cambia. Y acá es donde aparece una imagen que a mí me pareció muy interesante, Faustín como objeto de contemplación, como algo que rompe con el ocio, la incomunicación, la soledad, la locura, algo que hace que la vida de este hombre que está tratando de sobrevivir en una isla adquiera algo de sentido, y el diario va a oficiar justamente como catarsis, como desahogo de todas estas vivencias, pero también como retrato de su amada para la posteridad. Otra imagen que me parece muy interesante es la de la isla como escenario de libertad, ese paraíso idílico en el que va a poder vivir tranquilo, lejos de la civilización, y que finalmente se convierte en una prisión igual o peor que de la que venía escapando. Y algo que me pareció impresionante es cómo juega Casares con los lectores, cómo nos hace participar todo el tiempo de esa duda, de ese discurso paranoico, pero que a la vez tiene cierto sustento, cierto fondo de credibilidad. Uno duda continuamente si el relato es veraz o no, y el comienzo es una maravilla, es uno de los que con mayor expectativa me ha dejado. Hoy, en esta isla, ha ocurrido un milagro. El verano se adelantó. Puse la cama cerca de la pileta de natación y estuve bañándome hasta muy tarde. Era imposible dormir. 2 o 3 minutos afuera bastaban para convertir en sudor el agua que debía protegerme de la espantosa calma. A la madrugada me despertó un fonógrafo. Y habiéndoles contado cuáles fueron las imágenes que más llamaron mi atención, pasemos ahora a la parte más, no sé si decirle simbólica o filosófica, porque yo creo que hay elementos que coexisten en esta novela, que tienen mucho para dar, que hay mucho para rascar, como les decía en el video anterior. Y hay un artículo en específico que leí que me pareció increíble, que les voy a estar comentando y se lo voy a dejar en la descripción, que habla, hace un acercamiento de esta novela de Bioy Casares desde una perspectiva que yo por lo menos no sabía que se la había analizado. Y bueno, les voy a estar contando más adelante. Vamos a la parte más importante, que es la parte de la invención, justamente, de Morel, de este científico, que paradójicamente del científico sí conocemos el nombre, pero del protagonista no. Este científico que cumple un poco la figura de científico loco, como tantas veces se ha visto en otras historias, crea una máquina que es capaz de grabar y de proyectar imágenes de personas y reproducirlas una y otra vez eternamente. Pero este invento, a pesar de que se ha avanzado mucho en tecnología desde entonces, desde 1940, recuerden que esa fue la fecha de publicación del libro, de todas formas tiene una particularidad, que es que cuando la máquina graba a las personas, les roba el alma, y cuando proyecta la imagen va a tener un contenido, o sea, va a tener la esencia de la persona, no va a ser solamente su proyección, su reflejo. Y esto nos lleva a preguntas muy filosóficas de qué es el ser humano, si es solamente el cuerpo, o si el cuerpo desprovisto del alma ya no es el ser humano. Y estas imágenes, que por sí solas serían una simple copia, al tener el alma, ¿son personas o no lo son? Esta dicotomía entre cuerpo y alma, que toda la vida preocupó y desveló a los grandes pensadores, está contemplada en este libro. Pero no solo eso, también está contemplada la capacidad de percepción del ser humano, hasta dónde llega la realidad y hasta dónde llega la percepción humana. Era un poco como les comentaba cuando hice el video de Berkeley, del Tratado sobre los Principios del Conocimiento Humano, que él decía que todo existe en nuestra mente, que la realidad por fuera de nuestras percepciones no existe. Y eso también lo da a entender Casares con su magnífica novela, porque todo lo que conocemos de los visitantes, esa proyección que finalmente el protagonista se entera que es una proyección continua que fue grabada durante 8 días y que se reproduce una y otra vez, la máquina se activa como consecuencia de las mareas, y todo eso que el protagonista ve son en realidad percepciones que las proyecta una máquina, pero que también uno se cuestiona si no son percepciones de su mente. ¿Otro espectador vería lo mismo? ¿Hasta dónde llega la realidad? ¿Qué es realidad y qué no? También esto está en juego. Si no estamos toda la humanidad inmersa en una gran máquina que lo único que hace es proyectar una imagen que se repite continuamente. Y hablando de esta incesante repetición, entramos en un terreno más filosófico aún si nos remitimos al concepto de eterno retorno, que el eterno retorno fue algo de lo que hablaron grandes pensadores de todas las épocas, pero que hizo más conocido en el mundo occidental Nietzsche,
y que básicamente es eso, es la repetición continua, una y otra vez, de los hechos, de modo que uno en la vida tome las mejores decisiones porque es consciente de que esa vida se va a repetir eternamente. El eterno retorno de Nietzsche en realidad es más que nada un ejercicio filosófico, es justamente esa idea de que como Dios ha muerto, estamos solos en este mundo, entonces debemos resignificar la vida de modo de que si viviéramos otra vez, elegiríamos la vida tal cual la vivimos. Nietzsche era un vitalista, no está de acuerdo con esa idea de que lo mejor estaba en el paraíso. Creía que el hombre debía esforzarse en esta vida y no estar tan preocupado por el más allá. Y Casares toma de alguna manera este concepto de eterno retorno y lo replica en una máquina que es capaz de reproducir una misma escena grabada una y otra vez. Las palabras y los movimientos de Faustini y del Barbudo coincidieron con sus palabras y movimientos de hacía 8 días. El atroz eterno retorno. Pero esta máquina tiene sus defectos, sus fallas, por supuesto que se puede romper, se puede estropear, requiere un mantenimiento, las mareas pueden no activarla, y lo maravilloso del cierre de esta obra es que el protagonista, una vez que descubre la máquina y que descubre cómo es el funcionamiento, y que se entera que Faustín está muerta, y todos sus acompañantes también, por lógica, y que en realidad la existencia de Faustín es un reflejo de una grabación que se hizo hace muchos años, decide sacrificar su vida, sacrificar su existencia actual para perpetuarse durante toda la eternidad junto a ella, y para eso ensaya durante 15 días y representa, se memoriza las escenas, los diálogos que tiene Faustín con Morel y se graba para intercalarse con esas escenas ya grabadas con anterioridad y para poder coexistir con su amada. Pero no es una coexistencia real. Al protagonista le basta que si alguien más llega a la isla, los vea juntos y hasta crea que eran íntimos amigos, que se conocían. Además le implora al lector, le implora a quien sea que descubra todo este artificio, este mecanismo, que pueda mejorarlo para así en un futuro puede coexistir realmente en una sola conciencia con Faustín y no de la forma que lo está haciendo. Al hombre que, basándose en este informe, invente una máquina capaz de reunir las presencias disgregadas, haré una súplica. Búsquenos a Faustín y a mí, hágame entrar en el cielo de la conciencia de Faustín. Será un acto piadoso. A mí esto me parece de una gran belleza artística, no solamente hablando en términos románticos, y todo lo que argumenta cuando toma la decisión de trascender junto a Faustín, a mí me conmovió muchísimo. Es una novela que tiene una gran belleza poética, que no solamente me pareció original en cuanto a lo literal, sino que también desde una perspectiva filosófica, pero además te hace cuestionarte las bases mismas de la historia, la percepción de la realidad y lo que en realidad ocurre, como les comentaba anteriormente. Hay una crítica muy grande acerca de los riesgos que conllevan los cambios tecnológicos, cómo ese deseo que tiene Morel de alcanzar la inmortalidad termina sacrificando vidas humanas. Hay muchísimos enfoques que se le puede dar. Además, cruza varios géneros y con respecto a esto, ahora sí les voy a comentar el artículo que les decía que leí respecto a que la invención de Morel tiene ciertos rasgos góticos, a pesar de que Bioy Casares rechazó este género, lo marginó de alguna manera, consideraba que no tenía más para dar. El artículo es El modo gótico en la invención de Morel y la autora es Inés Ordiz. Y bueno, lo que habla básicamente es de cómo se ha desprestigiado, digamos, el gótico en Hispanoamérica, que hay muy pocos trabajos de crítica respecto a esto, pero que en los hechos muchos autores como García Márquez, Carlos Fuentes, Isabel Allende, Cortázar, han incursionado en lo gótico, han incorporado rasgos góticos dentro de la narración. Por supuesto que no serían los mismos elementos del gótico que se usaban en los siglos XVIII y XIX, porque los miedos han cambiado, las preocupaciones son otras, ya no vamos a tener monstruos, ni vampiros, ni castillos, sino que el gótico ha ido evolucionando junto con la sociedad y junto con la literatura. Se ha ido subsumiendo en otras corrientes, dando lugar a otras formas, y la autora, a pesar de reconocer que Bioy Casares ha rechazado el género gótico, incluso menciona una cita del libro Antología de la Literatura Fantástica, que escribió con Silvina Ocampo, su esposa, y con Borges. A pesar de reconocer este rechazo, ella
evalúa la obra desde esta óptica y menciona los elementos que se han considerado góticos en la narración de La Invención de Morel. La isla representaría algo similar a lo que representaban los castillos en el gótico tradicional. Está la misma sensación de ansiedad, de encierro, las mismas ambigüedades, espacio-temporales. Lo espeluznante, las incertidumbres se encuentran presentes de distinta forma y las percepciones se acortan y se ensanchan según las vivencias del protagonista. La paranoia empieza a jugar sus cartas, la presencia de insectos, de víboras, de mareas. Ni que hablar de los personajes que se ven como presencias. Hay una parte que el protagonista está bien cerca de Faustín y que dice que con extender el brazo podría tocarla, y esto le genera un estremecimiento, porque sería como tocar un fantasma. Bueno, toda esta imagen de lo fantasmagórico también podría considerarse como elementos de lo gótico. Hay todo un entorno que es tenebroso, y yo estoy totalmente de acuerdo con la autora, porque cuando terminé de leer me quedó esa sensación sombría, a pesar de que se dice que atraviesa varios géneros, el fantástico, el de ciencia ficción, el de aventuras, el policial. La verdad que el gótico no había escuchado, así que este artículo me sumó muchísimo y estoy de acuerdo. Los monstruos en este caso están representados también por esta maquinaria que es capaz de reproducir imágenes con alma y dejar cuerpos sin esencia por ahí, provocar la muerte de esta manera, esta escisión entre cuerpo y alma. La perspectiva de esta autora es interesantísima, pero el libro en general es muy interesante, me generó un montón de preguntas, de dudas. Hasta me llegué a cuestionar si toda la isla no era una evasión producto de que se encontraba en prisión y necesitaba sobrevivir de alguna manera, si no era toda una creación en su mente para poder subsistir. Pero esta teoría no me cerró del todo porque dentro del formato de la novela hay un editor que es crítico, que corrige las apreciaciones del protagonista. Por ejemplo, en cuanto a la ubicación de la isla, que hace una precisión, la isla de Billings. Y también tenemos el discurso de Morel. Bueno, con respecto a la figura de Morel, que lo describe como barbudo, como un tenista falso, los celos que demuestra hacia Morel en un comienzo, que cuando todavía no sabe que se trata de Morel, es maravilloso. Me llegué a cuestionar si Morel no es una representación de sí mismo. Bueno, son este tipo de libros que dan para muchas interpretaciones, que te llegas a cuestionar hasta lo más mínimo, lo más básico, y eso es lo lindo, porque hace que la lectura sea algo mucho más lúdico, mucho más entretenido. El lenguaje es bastante sencillo, no es nada rebuscado, pero me gustaría que me cuenten ustedes si lo leyeron, qué teorías se les ocurrieron mientras lo leían, o si hay algo que me quieran aportar. Tengo la sensación de que me faltó decirles mil cosas, pero bueno, tampoco puede durar eternamente el video como la máquina de Morel, así que espero que lo hayan disfrutado. Llegó el momento de despedirme, les mando un beso gigante y nos vemos en otro encuentro en un libro más cerca.